Estamos listos, nos vamos a Chihuahua. Vamos a despedir al caballero. ¿No está? No está el caballero ya. Nos fuimos. Estamos en la playa de Chihuahua, por lo que alcancé a ver en el celular. Está como a 61 kilómetros de acá. Se porta súper bien estos neumáticos en arena. O sea, en esa arena. No en otra arena de playa, no esperemos tanto tampoco, pero se porta bien, significa que cumple con su objetivo, que es ser una moto multipropósito. Nos fuimos, almorcé una rica empanada de marisco y tomé un poco de Coca-Cola antes y no seguí tomando después porque no me quiero arriesgar a terminar enfermo el estómago hoy día. Le tengo desconfianza a esas empanadas con queso, frita y marisco. Es complejo. Complejo, complejo. Está un poco lento esto, señores. Está un poco lento. Ojalá no haga tanto frío en la carretera. Mira, un camping con puras carpas. ¡Qué bonito! ¡Qué lindo, ¿no? Bueno, con esto vamos a tener material para subir harto en YouTube. Un lomito de toro, vamos a ver cómo se lo come. Bien, perfecta la moto. Son 60 kilómetros a Chihuahua. Tengo que pasar los Vilos. Es más allá de los Vilos, señores. Los Vilos Santiago. Nosotros vamos a Los Vilos. Tenemos que tener cuidado aquí, aquí, aquí. Y vamos para el otro lado, hacia Los Vilos. Ya, ya. Vamos, 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 vamos. Vamos andando. Aquí se viene también una subida más o menos, ¿eh? Se nota, se nota. La ruta de hoy, desde que salí de mi casa, han sido 88.5 kilómetros. Nuevo reporte, ya estamos llegando a Los Vilos y de aquí no queda tanto para Chihuahua. Harto viento, sí, la moto lo resiente. No es que no la puedo acelerar a todo lo que da, pero vamos bien. Todos nos pasan, pero vamos bien. Es una moto que en este momento está comodita, muy buena. Los Vilos, por ahí entras a Los Vilos. No quise venir a Los Vilos a almorzar y al final terminé pasando por Los Vilos, pero mejor. Porque esto ya es como un pueblo, una ciudad más grande, entonces es más difícil entrar. Hay más tráfico, en cambio a otro lugar, Los Muelles, fue entrar y salir súper fácilmente. No es lo mismo que llegar a una ciudad donde hay más tráfico. La moto sigue siendo muy económica en consumo. Eso sí. Buena la moto. Críticas de hoy. No le voy a criticar la vibración hoy porque he andado en carretera, la he acelerado hasta 6.000 revoluciones por minuto. Anda bien. Me falta un poquito de fuerza, de repente sí, pero no la puedo acelerar más, entonces no sé, nunca llego a tener toda su fuerza, que es la 7.500 o 7.250 por ahí. O sea, no puedo llegar a las 7.000. Buena, económica. La suspensión es súper buena, neumáticos, nada que decir hasta el momento.
para un uso cotidiano de pasar por la tierra, de andar en ruta, de andar en ciudad, en carretera, autopista. Se ha portado súper bien, suena como tractor bajo las 6.000 revoluciones. A las 6.000 suena bien. ¿Qué puedo decir? Está helado, sigue estando helado. La ruta de hoy va en 127.9 kilómetros. Calculé que Chihuahua Loco debe estar cuando el tripo marque unos 140, 142 más o menos. Se me quedan como 14 kilómetros, no es tanto. Sí, la falta de parabrisas, empiezo a sentir un pequeño cansancio en el cuello, pero es porque también he hecho mucho viento. Entonces, en ese sentido, no puedo quejarme de la moto. Es algo que va a pasar, que hay viento en la ruta. Todavía nos faltan como 11 kilómetros para llegar a Chihuahua. Tenemos una tremenda subida por delante. Aquí hay mucho viento lateral, pero la moto se comporta bien. Creo que por el peso de la moto anda justo. Tiene un peso ideal en el sentido de que es liviana, pero no suficientemente estable en ruta. Ya, aquí vamos a tener que empezar a bajar cuando vienen esas playas. Ahí hay una isla, no sé si se alcanzó a ver. Cuarta. Pobre moto, cuando la devuelva a BMW van a tener que hacer ajuste de cadena, lavar, lubricar cadena. Pero me gustó este color, ¿no? En el video anterior decía que esta no era la moto que yo quería, ahora digo sí. Esta es la moto que quiero y en este color la quiero. Me encantó, me encariñé con ella. Mañana, a todo esto no les había comentado, pero este ha sido un detalle que no he hablado en la tapa del estanque, que sí se mejoró por fin. En la que yo tenía 2017, la G310R, y era común de esas motos tener problemas para abrir la tapa, para poder cerrarla, porque la llave se quedaba pegada. Aquí ningún problema. En ese sentido, creo que el motor lo han afinado mucho. Si bien suena como un tractorcito, creo que antes no sonaba tanto como tractor. Si bien suena como un tractorcito, pero creo que el motor está muy bueno, muy reactivo. Esta moto, todos dicen que es la competencia de la Adventure 390 de KTM. Yo creo que se acerca más a la 250 por caballaje. Ahora, la Adventure 250 de KTM tiene 24 Nm y creo que no alcanza a tener los 30 caballos, pero por ahí anda. ¿Ya? Esta tiene 34, tiene 28 Nm. Creo que es más cercana en competencia a esa moto que a la 390 Adventure, porque la 390 son cuántos, 43 caballos, 35, 37 Nm, no sé. Tiene más equipamiento. Creo que esta moto es más pareja con la 250 Adventure. Si alguien de Chile tiene esa moto y las quiere prestar para poder probarla, pucha, yo, ya ven, las cuido. BMW me presta esta moto, así que imagínense. Obviamente, si me las prestan, no voy a hacer una ruta tan larga como esta, obviamente. Esta moto me dijeron disfrútala y yo eso estoy haciendo, disfrutándola. Nos vamos a ir relajadamente. Ya no nos queda tanto, deberíamos estar llegando en unos 4 o 5 kilómetros. Dije que iba a llegar a las 3 y más o menos a las 3 voy a estar llegando.
playa Chihuahua Loco, 700 metros. Es en la playa Chihuahua Loco. Bravo, miren. Yaguatones, ¿qué le dije? Yaguatones. Ya jóvenes y jóvenes y jóvenes, para los que quieren hablar de inclusivo, digo jóvenes. Llegamos a Chihuahua Loco. Me duele el oído. Eso me pasa cuando estoy cansado. Hola, buenas. Disculpe, le hago una consulta. El camping. Ya, voy para allá. Gracias. Esto es el off-road del día. Este sí que es el off-road del día. Uy, 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 es el camping. Me da un poquito de respeto porque como la moto no es mía, ando buscando unos chiquillos en moto. Chihuahua Loco. A ver. Hola, buenas. Bien. ¿Sabe qué? Vine a buscar unos amigos que tengo que no sé si andan en moto o no, pero me dijeron que estaban acá. No tengo señal. ¿No tienes señal? ¿Qué línea tienes tú? Claro. Vale. No los veo como hace 10 años. Está la playa. Mira, estacionate si quieres. ¿Ya? Venga, hay dos cosas para ir más cómodo. No, sí, soy el loco de la moto. Porque... No, sí me imagino. No, y no me meto tampoco. Tendrías que quizás subir en moto hasta allá, que hay una salida a la playa. ¿Eh? Es una playa larga. ¿Ya? Y tú sabes el nombre de la... Aquí estoy. Aquí estoy en la playa de Chihuahua Loco. Con los amigos. Ahí viene Juan. Y allá viene Julia. Probando la G310 GS. Voy a mostrar un poco algunas imágenes de la playa para que la conozcan. Esta es la playa de Chihuahua Loco, ahí hay una caleta. Y esta es la playa. Estamos súper súper cerca, de hecho ahí está la entrada. Ahí está la ruta 5 Norte.
y si yo me meto por acá, así de fácil, llego a la playa. Así que aquí estamos. Espero les haya gustado este video. Yo aproveché de almorzar, comer y eso, chiquillos. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.